Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar el culto del día de hoy cantando el himno que dice: El misterio de la cruz no puedo comprender. No puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre alabó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy te siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a mí, me hace toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es inigual. Mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén, amén, porque éramos sus enemigos. Y Él nos redimió, Él nos rescató simplemente por su gracia. Así que pueden tomar sus asientos, porque antes de tener el llamado a la adoración, vamos a dejar que vengan los niños del coro, que ellos van a traernos una hermosa canción. Muchas gracias, chicos. Vamos a adorar al Señor abriendo nuestras Biblias a Salmo 67. Vamos a adorar al Señor leyendo Salmo 67.
Salmo 67, dice así la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Señor, te damos gracias a ti en esta noche por la misericordia que nos has extendido y por eso hemos sido salvos. Y con el salmista pedimos que tengas misericordia de nosotros porque lo necesitamos diariamente y de tu bendición y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Pero no simplemente para que seamos bendecidos como somos siendo hijos tuyos, sino que así, viendo tu bendición, que sea conocido tu nombre en tu camino en toda la tierra y que sea conocido tu salvación en todas las naciones y que te alaben todos los pueblos. Pedimos, Señor, que las grandes bendiciones y tu misericordia en nuestra vida sea una luz para los que necesitan eso todavía en sus vidas. Pedimos, Señor, que tu nombre sea levantado en alto en esta reunión. Pedimos que nuestra adoración sea agradable delante de ti. Adoración en cantar alabanzas a tu nombre, adoración en abrir y responder a tu palabra, adoración en obedecer al Señor por el bautismo y dar testimonio de lo que Cristo hace en una vida. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el coro que dice Salvador maravilloso, amigo y redentor. Salvador maravilloso, mi amigo y redentor. Nunca pensé que un cordero me pudiera salvar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Guarda, consuela y cuida tu espíritu creador. Trae esperanza a las almas en desesperación. Oh,
salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Y vamos a cantar ahora el himno que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar ahora que venga el pastor. Él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto ver ustedes en este día y poder abrir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Les invito a abrir sus Biblias a la primera epístola a los Corintios. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de este libro, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Y vimos la semana pasada en los primeros versículos cómo enfrentar a un hermano cuando está en pecado. Pablo, en esos versículos, comenzó a preparar los corintios por las cosas que necesitaba enfrentar en la vida de ellos. Y hoy vamos a seguir en versículo 3 en adelante de capítulo 1, también donde Pablo va a seguir preparando a los corintios para las cosas que tiene que enfrentar. Ahora, quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. La pregunta es para vos y para mí, mirando en lo que Pablo por allí tiene que preguntar a sí mismo en el primer siglo. Y la pregunta es esto: ¿podés dar gracias a Dios por los hermanos de la iglesia? ¿Podés dar gracias a Dios por los hermanos de tu iglesia? Quizás tu respuesta honesto y sincero enseguida sería: bueno, algunos sí, doy gracias a Dios por algunos,
pero otros no tanto. O quizás decir, pero pastor, vos sabés cómo es fulano, es muy difícil dar gracias a Dios por él. O podemos decir, bueno, los que pecan menos, sí, doy gracias a Dios por ellos, pero los que pecan más, no tanto. Ahora, Pablo va a decir en capítulo 1 aquí de 1 de Corintios que él daba gracias a Dios por los corintios siempre. Daba gracias a Dios por los corintios siempre. Con todas sus fallas, ya hemos mencionado y vamos a ver en los próximos meses, sus contiendas, divisiones, carnalidad, inmoralidad. Estaban haciendo juicios los unos a los otros, estaban abusando de la cena del Señor. Había error doctrinal, un montón de cosas que estaban pasando allí, y aún habían cuestionado el mismo apostolado del apóstol Pablo, y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por vosotros siempre. Entonces, aunque le causaron mucho dolor, y aunque tenía que escribir esta carta, él daba gracias a Dios por ellos. Allí se ve en Pablo su corazón pastoral. Él amaba a la congregación. Él amaba a la gente. Él no tenía un criterio de decir, solo voy a amar a los hermanos que no pequen, porque no quedaría ningún hermano para amar. O solamente voy a amar a los hermanos que pecan en los mismos lugares donde peco yo, pero no en otra cosa que tengo que enfrentar. Sino, él tenía un corazón pastoral, amaba a su gente y les amaba a pesar de sus pecados. Ahora, vamos a ver en este libro que eso no significa que él pasó por alto los pecados. Los amaba y enfrentaba firmemente, podemos decir severamente, los pecados en su vida. Pero él daba gracias a Dios por ellos. La clave de todo se encuentra en versículo 4, que vamos a ver bien en profundidad en unos minutos, donde él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La base de su agradecimiento, lo que hace posible su agradecimiento, era la gracia de Dios que fue dado a ellos. Entonces, y hoy y la semana que viene también vamos a ir llegando hasta versículo 9, donde en los primeros 9 versículos de este libro, él da gracias a Dios por sus bendiciones sobre los corintios y la gracia que ellos habían recibido. Y después va a dedicar el resto del libro para enfrentar a estos hermanos bendecidos con sus responsabilidades en cuanto al pecado. Entonces, Pablo miraba en los corintios y vio la gracia de Dios. En primer lugar, a pesar de su pecado, fueron trofeos de la gracia de Dios. Su salvación fue una gran obra de la gracia de Dios. Y Pablo daba gracias a Dios por la obra de Dios en las vidas de estos corintios. Ahora, la verdad es que tu salvación también es una gran obra de gracia, porque tú y yo también somos grandes pecadores como los corintios. Y no merecemos la salvación que tenemos, y no merecemos las bendiciones que tenemos, y no merecemos la seguridad eterna de la salvación que tenemos delante de Dios. Son obras de gracia que el Señor nos ha dado. Pablo decía, doy gracias por vosotros, corintios, por la gracia de Dios que les ha sido dado en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer versículos 1 a 9. Comenzamos la semana pasada en los primeros dos versículos. Dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Ahora vamos a ver hoy, la semana que viene, 5 motivos de agradecimiento a Dios por su obra de gracia en nosotros los pecadores. 5 motivos de agradecimiento a Dios por su obra de gracia en nosotros los pecadores. Ahora, antes de mirar en 2 de ellos que vamos a ver hoy, quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la interpretación de este capítulo. En primer lugar, necesito volver al versículo 1 y mencionar a este hermano que se llama el hermano Sóstenes. La semana pasada lo pasé por alto, no es porque no es importante, porque si Dios lo menciona, es importante. Su nombre fue puesto aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo que le acompañe cuando escribe esta carta el hermano Sóstenes. Ahora, es muy posible, y yo diría aún probable, que este Sóstenes es el mismo Sóstenes que encontramos en Hechos capítulo 18. Sería en ese caso el Sóstenes que fue golpeado por los judíos después de que él llevaba a Pablo delante del Bema, delante del tribunal, delante de Galión. No podemos decirlo con seguridad porque la Biblia no nos dice. Pero mi opinión que es así, y creo que es probable que es así por lo siguiente. Primero, está introducido acá en la carta sin explicación. Entonces, obviamente es alguien que los corintios conocen. Debe ser alguien de Corinto. Es alguien que ellos conocen. También para nosotros los lectores, esto es la primera cosa que podemos ver o saber de Corinto desde lo que Lucas nos relató en Hechos capítulo 18. Y si es así, no quiero decirlo con toda seguridad porque la Biblia no nos dice, si es así, entonces tenemos acá este hombre que es realmente una bendición verlo aquí porque fue alguien que estaba en contra de Pablo cuando comenzó su ministerio en Corinto. Fue un hombre que llevaba a Pablo delante de las autoridades. Fue uno que después sufrió persecución, no por ser un cristiano en aquel entonces, sino por ser un judío. Y entonces, si es ese hombre, fue un principal en la sinagoga, entonces ya conoció bien el Antiguo Testamento y su presencia aquí significaría que, por la gracia de Dios, él entendió que Jesús es el Mesías, que Jesús cumplió con la profecía del Antiguo Testamento, lo aceptó como su Salvador y ahora está con Pablo. Si es así, gracias a Dios por eso, es otra manifestación de la gran obra de Dios en la vida de personas. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Pablo lo menciona porque como vemos con Pablo casi siempre y lo mencionamos cuando no fue así hace unas semanas atrás, cuando Pablo estaba en Atenas y en Corinto solo. Eso fue muy fuera de normal para Pablo y estaba solo simplemente porque había huido por persecución. Pero ahora otra vez encontramos que él escribió esta carta de Éfeso y está con él Sóstenes. Pablo siempre trabajando en equipo, como Jesús tenía sus discípulos y como Jesús mandó a sus discípulos de dos por dos. Y Pablo siempre con Lucas, Timoteo, Tito, etcétera. Y aquí lo encontramos con Sóstenes. Quizás Sóstenes fue su secretario, no estamos seguros. Quizás ayudó en escribir el libro en alguna manera bajo la dirección de Pablo, no lo sabemos. Pero sabemos que es parte del equipo de Pablo que estaba trabajando en ese momento. Y la carta está dirigida de Pablo y del hermano Sóstenes. Ahora, también antes de mirar en los primeros dos motivos en esta mañana, quiero darles dos claves de interpretación. Siempre queremos enseñarles la palabra de Dios, pero también en el proceso queremos que cada hermano aprenda a interpretar la Biblia por sí mismo. Entonces, quiero comenzar hoy por mostrarles dos claves de cómo entender qué es el mensaje que Pablo quería comunicar en este párrafo. La primera clave es la palabra en griego, la palabra caris. Nosotros sacamos de la palabra caris, caridad. La palabra caris, significa gracia. Significa gracia. Significa favor inmerecido. Favor que recibo de otro, beneficios que recibo, pero no por mi cuenta, sino de otros. Ahora, ¿por qué es importante la palabra caris? Miren en el texto, versículo 3, gracia y paz a vosotros. La palabra gracia es caris. El favor de Dios y la bendición de Dios y paz a vosotros, caris.
Versículo 4. Gracias doy a mi Dios. La palabra gracias es la palabra eucaristio. Y no sé si captaron eso, es la palabra caris. Eucaristio. Gracias doy. Y está agradeciendo, viene de la misma palabra, porque está hablando de algo que, por lo cual está agradecido, que fue un beneficio, un favor, una gracia. Entonces, él da gracias, gratitud por la bendición de Dios. También en versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios, eucaristio, siempre por vosotros, por la gracia, y otra vez tenemos la palabra kairis, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Entonces está dando gracias a Dios por la gracia que ellos recibieron sin costo, gratuitamente, de parte de Dios. Ahora, en versículo 7 encontramos otra palabra que veremos más adelante en nuestro estudio de este libro. En versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora, la palabra don también viene de la palabra caris, es la palabra carismata, carismata. A veces se habla de iglesias que son carismáticos. Vamos a hablar de eso más adelante. No estamos proponiendo que Pablo fuera un carismático o que quería fomentar la iglesia carismática, pero la palabra carismata es la palabra traducido don. Y es porque los dones del Espíritu Santo, y él está hablando aquí de los dones del Espíritu Santo, están dados por gracia. Vos no tenés un don del Espíritu porque lo mereces, o porque lo ganaste, o porque hiciste algo para obtenerlo, sino lo tenés por la gracia de Dios. Entonces, don es la palabra carismata, un don, un regalo dado a vos, a ti, sin precio, por la gracia de Dios. Entonces, cuatro veces vemos palabras con la raíz caris. Gracia, en versículo 3, gracias, gracia y carismata, dones dados por gracia. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque uno lee esto y dice, Pablo está agradecido y también está hablando de la gracia de Dios. Está hablando de lo que ellos recibieron, está hablando de cosas que los corintios recibieron gratuitamente y que vos y yo también recibimos gratuitamente. Eso es una clave de interpretar este párrafo. Hay otro aquí. Y eso es la gran cantidad de verbos pasivos. Ahora, ¿qué es un verbo pasivo? Normalmente, o lo más común es que tenemos un verbo que es un verbo de acción, donde digo, yo leo. Entonces, yo soy el protagonista y yo soy el que inicio y hago la acción. Yo leo. Pero si yo digo que otro me leyó la Biblia, ahora entonces, igualmente soy yo, pero en vez de que yo leo, alguien me lee la Biblia. Otro está haciendo algo y yo estoy recibiendo las consecuencias del verbo. Entonces, un verbo pasivo es un verbo con acción no iniciado, en este caso por los corintios. Son verbos que los corintios no iniciaron, no llevaron a cabo, no lo pusieron en acción, sino fueron los receptores. Eran acciones iniciadas por Dios y recibido por los corintios. Vamos a mirarlo, versículo 4, verbo pasivo. Dice, os fue dada, la gracia os fue dada. Ellos no buscaron la gracia, no consiguieron la gracia, no hicieron algo para ganar la gracia, sino la gracia os les fue dado. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo. Ellos no se enriquecieron, sino fueron enriquecidos en Cristo. Dios lo hizo, ellos simplemente lo recibieron. En versículo 6 se dice, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ellos no confirmaron el testimonio, sino el testimonio fue confirmado por Dios en ellos. Entonces vemos allí tres pasivos. En versículo 9 dice, por Dios fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Ellos no llamaron a sí mismos, ellos no podían iniciar la comunión con su Hijo, sino fueron llamados por Dios a la comunión con su Hijo. Entonces son verbos pasivos que nos dice que estamos hablando aquí de cosas que los corintios recibieron y recibieron y recibieron y recibieron, provistos por Dios.
En el medio de eso hay otros dos verbos que no son pasivos técnicamente, pero igualmente están hablando de cosas que ellos recibieron. En versículo 7, cuando habla de los dones, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. No les faltaba nada, pero no es porque ellos lo consiguieron, sino que no os falta nada. Es un verbo medio y ellos también lo recibieron, los dones, y por causa de Dios no les faltaba nada. Y en versículo 8 tenemos un verbo futuro, pero también depende de Dios. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién confirmará a quién? Dios, o el Señor Jesucristo en este caso, confirmará a los tesalonicenses. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todos verbos pasivos, la gran mayoría, que nos indican que estamos hablando de lo que los corintios reciben, lo que Dios les da. Entonces, cuando Pablo miraba en los corintios y está escribiendo y quiere dar gracias a Dios, él no mira tanto en los corintios y lo que ellos hicieron, sino él mira en la gracia de Dios extendido a los corintios. Y va a decir, doy gracias a Dios por la gracia que Él les ha dado a mis hermanos los corintios. Entonces, debemos pensar que todas estas cosas que vemos acá, que fueron dados a los corintios, siendo pecadores y sin merecerlos, también esas cosas han sido dadas a ti. Si conoces a Cristo como tu Salvador, si eres un hijo de Dios, has recibido todas estas cosas. Así que gracias a Dios por eso es lo que vamos a ver. Ahora, entonces, hay 5 motivos de agradecimiento a Dios. Hoy vamos a ver 2. Y la semana que viene vamos a ver los otros 3. Entonces, en versículo 3 y 4 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya vemos 3 veces caris en esos 2 versículos. Él está hablando de la gracia de Dios. Entonces, el primer motivo de agradecimiento a Dios de parte de Pablo fue, él daba gracias a Dios por la gracia de Dios que fue dado a los corintios. Doy gracias, corintios, que han recibido esta gracia que vino de parte de Dios. En versículo 3, en su saludo, él los bendice con gracia y paz. Debemos entender que este saludo en versículo 3 fue un saludo común y corriente en el tiempo en el cual Pablo vivía. Realmente la palabra gracia era típico de los romanos que ofrecieron gracia y paz, que sería shalom, era el saludo típico de los judíos. Y él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Pero no debemos pensar que Pablo simplemente estaba diciendo, estimados corintios. Él usó una introducción, un saludo tradicional, típico del día, pero también es la palabra de Dios y está comunicando cosas. Cuando Pablo habla de gracia en versículos 3 y 4, Pablo está hablando de la suma de la obra de Dios en el hombre. El hombre no tiene una relación con Dios si no hay gracia. El hombre no puede llegar a la presencia de Dios si no hay gracia. El hombre no puede tener comunión con Dios si no hay gracia. Porque nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte y merecemos el juicio de Dios ni más que ni menos. Entonces, todo comienza y todo termina con la gracia de Dios. Entonces, Pablo dice en versículo 3, gracia a vosotros. Gracia, favor inmerecido, favor de Dios, disposición de Dios de benevolencia. Todo depende de gracia. Todo está basado en la gracia. En Efesios 2, 8 y 9, Pablo dice a los Efesios, hablando de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es 100% por gracia, no es por obras. Nadie va a estar en el cielo gloriándose de sus obras, sino vamos a estar glorificando a Dios por su gracia. Él nos salvó. La salvación solo puede venir por la obra de que Dios hizo a nuestro favor, porque nosotros no tenemos nada para ofrecer. Nosotros siendo pecadores, ¿qué vamos a ofrecer a un Dios santo? Pablo dijo a los romanos en Romanos 11, 5 y 6, dijo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.
está diciendo que hay salvos, hay algunos salvos escogidos por gracia, y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si la gracia depende de mis obras, ya no es gracia. Si el Señor me salva por gracia, pero yo tengo que trabajar, no es gracia, es algo que yo gano. Y no puedo ganarlo porque soy un pecador. Entonces, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, un poco confuso en nuestra mente la primera vez que leemos Romanos 11:6, pero está diciendo que la salvación es por gracia y solo puede ser por gracia, por si agregas una obra, ya no es gracia, y la salvación no puede ser por obras de un pecador, porque Dios necesita que nosotros estemos sin culpa y sin pecado delante de Él. Y eso no puede venir de nosotros, solo puede venir por la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados. Entonces vemos que encontramos la gracia, y dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Es el Padre que envió al Señor Jesucristo, es el Padre que tanto amó al mundo que envió al Señor Jesucristo. Y dice, gracias del Señor Jesucristo, porque es el Hijo que vino, y es el Hijo que entregó su vida por nosotros y murió en nuestro lugar. Entonces, la única fuente de gracia es Dios, y Pablo acá dice a ellos, gracia de Dios, nuestro Padre. Nosotros los hombres necesitamos de la gracia de Dios. Hoy he estado hablando así más o menos, pero es importante tomar un momento para decir, la mayoría de nosotros conocemos esto, pero no es malo que lo pensamos, que lo meditamos. Estábamos perdidos en nuestro pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Estamos perdidos en nuestros pecados y muertos en nuestros pecados. En Efesios 2:12, Pablo dijo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así fuimos, sin esperanza. En nosotros no hay esperanza, no podemos salvarnos. Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 6, 9 a 11, dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que está marcando una gran cantidad, o sea, de ejemplos, cuando la realidad ya lo vimos, ningún pecador en sí heredará el reino de Dios. Pero después dices esto, y esto erais algunos. Algunos de ustedes fueron estas personas que no iban a heredar el reino de Dios. Pero ahora él puede decir en nuestro texto, doy gracias a Dios por la gracia que os fue dado en Cristo Jesús. Y dice en versículo 3, gracia a vosotros, el favor de Dios sobre vosotros. Y lo dice a vos y a mí también, gracia a nosotros. Y gracias que somos salvos por gracia. Gloria a Dios que mi salvación depende de la gracia de Dios. Fue gratuito para mí, aunque Dios pagó un gran precio. Ahora, pero vemos también en versículo 3 que ofrece también en su saludo paz, gracia y paz. Ahora, sin gracia no hay paz. La paz es un resultado de la gracia de Dios, porque si Dios no me salva por su gracia, no voy a tener paz nunca. Voy a tener una vida de temor, voy a tener una vida de conflicto, voy a tener una vida donde no puedo tener paz con Dios porque no tengo comunión con Dios. Entonces vivo mi vida cargado con la culpa de mis pecados para siempre, porque sin la gracia de Dios no hay perdón. Entonces dice, y paz. Y podemos hablar en la palabra de Dios de dos clases de paz. Primero, paz con Dios, paz con Dios. Nosotros nacimos muertos en nuestros pecados, y la Biblia dice que nacimos enemigos de Dios. En Romanos 5:10, Pablo dijo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces nosotros fuimos enemigos de Dios, somos reconciliados con Dios en una sola manera, y eso es por medio del Señor Jesucristo.
En Romanos 5, versículo 1, Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vos y yo tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados están perdonados. Cristo murió en nuestro lugar, pagó nuestra cuenta y nos reconcilió con nuestro enemigo, que era Dios. Nosotros lo tuvimos por enemigo. Él fue Dios. Nosotros no lo buscábamos. Nosotros vivimos en nuestros pecados, muertos en pecados. Entonces el Señor nos da la paz con Dios. Pero también la palabra de Dios dice que Dios nos da la paz de Dios. Recuerden en Filipenses 4, 6 y 7, dice que no seamos ansiosos por nada, sino que llevamos nuestras ansiedades al Señor en oración. Y dice que la paz que sobrepasa entendimiento llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, teniendo al Señor como Salvador, tenemos paz con Dios, pero también recibimos la paz de Dios. Él es soberano, Él es el Rey de todo, Él está sobre nuestras vidas, Él es nuestro Señor. Y entonces podemos ser tranquilos delante de Dios. Entonces Pablo dice a ellos en su saludo, gracia y paz. Y ahora en versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La palabra dada acá significa un regalo, algo otorgado, algo que es dado como como expresión de generosidad. Es como es la palabra para cuando alguien regala algo a alguien. Si vos das un regalo a alguien, le das por gracia, no le cobras, no le exigís nada, no le pedís nada, sino le das por gracia. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, también es este verbo pasivo, que es algo que los corintios recibieron, no hicieron. Dios lo hizo y ellos lo recibieron, les fue dado en Cristo Jesús. También es un verbo que se dice en griego, que es un verbo aoristo, que significa también que es una acción completada. Es algo que os fue dado en Cristo Jesús. Cerrado el caso, terminado, completo, fin. Ya fue dado, es permanente. La gracia que recibieron en la salvación ya fue dado, es permanente, nada puede cambiar de eso. Aunque ellos siguieron siendo pecadores como todos nosotros. Entonces, para los corintios que habían conocido a Cristo como su Salvador, fue por la gracia que le fue dado una sola vez, o sea, dado una vez y ya fue completo. Y fue dado, realmente, gracia dado es casi una repetición. Gracia tiene que ser dado, solo puede ser dado por otro, porque es algo que recibimos. Como hemos mencionado muchas veces, el verbo es pasivo. Los corintios no hicieron nada para conseguir esta gracia. No es porque eran mejor que los de Atenas, no era porque eran mejor de los que en Cencrea, no era porque eran mejor que los que estaban en Tesalónica, sino era por la gracia de Dios. Ellos no hicieron nada. Ellos simplemente lo recibieron. Tampoco les costó nada. Ellos no tenían que pagar nada, no tenían que hacer algo para recibirlo, aunque la Biblia es muy claro que no era gratis en sí, sino era algo que el Señor proveyó. Él dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, que no vino por medio de oro o plata o piedra preciosa, sino vino por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Fue algo regalado a nosotros, comprado por Cristo con su sangre cuando Él murió en nuestro lugar. Cuando nuestros pecados fueron cargados sobre Él, cuando Él llevó la culpa de todos los pecados de toda la humanidad en un momento en la cruz, eso fue dado por Dios. Él lo consiguió, Él lo compró para nosotros. Nosotros no venimos con plata, ni con oro, ni con buenas obras, ni con la religión. No venimos con ninguna de esas cosas, sino nosotros venimos con las manos vacías para recibir un regalo de Dios. Y tengo que decirte que la única manera de ser salvo es venir con las manos vacías. Porque si venís con algo en la mano diciendo, Señor, te voy a dar una mano en este tema de la salvación. Creo que Jesús murió por mí, pero voy a agregar
mi dinero, mis obras, mi religión, mis ritos, mi algo, entonces ya no estoy aceptando un regalo por gracia. Si no estoy diciendo tu gracia no es suficiente, Señor. Es algo que los corintios vinieron sin nada y lo recibieron. Y viene solamente en Cristo Jesús. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otra manera. Y eso es lo que encontramos aquí. Como ya vimos antes en Romanos 11:6, es gracia sin obras, porque si hay obras ya no sería gracia. Es por gracia. Nada pagado, nada ganado, nada merecido. Pablo dice a los corintios, doy gracias a Dios por vosotros siempre, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Nosotros, al mirar en este primer agradecimiento de Pablo, debemos decir así, yo doy gracias a Dios por mis hermanos en Cristo. Es verdad que no son perfectos. Es verdad que todavía luchan con el pecado. Es verdad que pecan todavía. Pero doy gracias a Dios por mis hermanos, por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús. Ellos son salvos por gracia. Están luchando en esta tierra con el pecado por gracia. Y yo voy a dar gracias a Dios por ellos y voy a extender a ellos gracia. Porque ¿sabe qué? Yo soy igual. Yo también soy pecador y también lucho con el pecado y también lucho con tentaciones y también soy salvo solamente por la gracia de Dios. No lo merezco. Así que damos gracias a Dios por nuestros hermanos, porque Dios por su gracia obró en ellos siendo pecadores. Y en segundo lugar, antes de seguir al segundo agradecimiento, damos gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas. ¿Qué hiciste vos para merecer la gracia de Dios? La respuesta es nada, no lo mereces. Nunca pedís de Dios lo que mereces. Nunca pides justicia de parte de Dios, porque justicia en tu carne es el infierno eterno. La paga del pecado es la muerte. No recibimos lo que merecemos, sino por esta gran gracia que recibimos. Nos fue dado, no lo ganamos, pero gracias a Dios lo tenemos. Amén. Qué bendición meditar en esta verdad tan básica de la vida cristiana, pero volver a recordar que es algo que recibimos, no lo merecemos, pero lo tenemos. Así que doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, por la gracia de Dios en sus vidas. Doy gracias a Dios por la obra de la gracia, de su gracia en mi vida, porque no lo merezco. Nunca podía haberlo ganado. Y nunca debo olvidarme de cómo recibí la gracia de Dios en mi vida. Entonces Pablo dice, doy gracias siempre por vosotros. Primera motivación, doy gracias por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Número dos. En segundo lugar, en versículo 5, Pablo va a decir, mi segundo motivo de agradecimiento es, estoy agradecido porque han sido enriquecidos en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Otra vez vemos un verbo pasivo, ya lo vamos a ver. Dice, doy gracias también porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. La palabra enriquecido significa, la palabra significa causar que abunde en algo. O sea, está diciendo, Dios les ha hecho ricos, pero no está hablando de dinero. La palabra significa rico, alto nivel de riqueza o abundancia. Él está diciendo, por medio del Señor han recibido abundancia. Otra vez es pasivo. ¿Por qué tenés abundancia? Porque el Señor les dio. En todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Quién les enriqueció? El Señor. ¿Y ustedes son enriquecidos? Sí. ¿Y por qué? ¿Porque lo merecen? No. Lo recibieron de parte de Dios. Dice acá, en todas las cosas. En todas las cosas. Ahora, otra vez, él no está hablando de dinero aquí. El dinero no es el tema principal para nada aquí, sino está diciendo en general, en todas las cosas. En algunas personas sí incluye dinero,
Creo que incluye dinero para los hermanos con la madurez de entender que todo su dinero pertenece al Señor. Y no es que dan todo su dinero a la iglesia, sino todo su dinero pertenece al Señor y lo utilizan para la gloria de Dios. Entonces, en ese caso, también puede significar eso. Pero realmente está hablando de mucho más que eso, si lo entendemos bien. Está diciendo que están enriquecidos en todo, en absolutamente todas las cosas que ellos podrían haber pensado. Perdón. Ellos estaban enriquecidos en todas las cosas. Nos dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El Señor, que era rico, vivía en la gloria, el dueño del universo, el creador del universo, se hizo pobre. Vino a la tierra para vivir en pobreza, para nacer en un establo. ¿Y por qué lo hizo eso? Nos dice en 2 Corintios 8:9, porque para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos. Y eso es lo que Pablo dice que ha pasado aquí. La palabra de Dios nos dice vez tras vez. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la salvación nosotros hemos recibido las riquezas del Señor. En Romanos 9:23 dice, y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, el Señor nos enriqueció por darnos la salvación, nos enriqueció también en darnos de sus bendiciones. Aquí está hablando más de bendiciones, pegados al versículo 4, donde hablaba de la salvación, todo va juntos, pero ahora está hablando más de bendiciones como creyentes que hemos recibido. Me encanta 2 Corintios 9, versículos 8 y 11, dice así Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Allí nos promete lo suficiente económicamente, pero la abundancia y la gracia que quiere que tengamos, el enriquecimiento, es en toda buena obra. Y dice, para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, en versículo 5 está diciendo, el Señor les ha enriquecido. Les ha enriquecido con la salvación, les ha enriquecido con su gracia, les ha enriquecido con bendiciones que han recibido de parte del Señor. Ahora, él define en este versículo dos formas en la cual habían sido enriquecidos. Y déjame decir hoy, aunque vamos a verlo en profundidad la semana que viene, que en versículo 7, cuando habla de los dones, eso también es parte de este enriquecimiento. Habían sido enriquecidos con los dones, carismata, los dones que les fueron dados. Pero vamos a ver eso la semana que viene. Pero aquí en versículo 5 dice que fueron enriquecidos en todas las cosas, en todas las cosas. Todas las bendiciones del Señor ellos habían recibido. Pero también nos dice en versículo 5, nombra dos áreas en particular. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces fueron enriquecidos en toda palabra. La palabra es la palabra logos. Conocemos la palabra logos. La palabra significa, o sea, logos significa palabra o razonamiento, una expresión de un pensamiento, una expresión. Fue utilizado en distintas maneras. A veces tenía que ver hasta con contabilidad, porque significaba el razonamiento, el pensamiento. Jesucristo mismo está llamado el logos. Ahora, tenemos que entender que en aquel entonces, especialmente en Atenas, pero también en Corinto, fue muy popular y considerado de gran valor la retórica, la habilidad de hablar en público o de argumentar, de discutir, era de gran valor. Así tanto en Atenas como en Corinto. Entonces, esta palabra logos fue la palabra que hubieran utilizado cuando hablaron de retórica.
Entonces Pablo dice, ustedes los corintios, la mayoría de ustedes habiendo sido pobres, ahora están enriquecidos en toda palabra. Saben hablar. El Señor les ha dado la habilidad de hablar. Ahora, esa palabra, logos, Pablo va a usarlo mucho en este capítulo, en capítulo 1, versículo 17, 18, que veremos en algunas semanas, si Dios quiere. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, logos, no con sabiduría de logos, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra logos de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que nos dice allí que el logos de la cruz es poder de Dios. Y ellos habían sido enriquecidos en cada logos. La habilidad de comunicar el logos de la cruz, la palabra de la cruz, que es poder de Dios. En 1 Corintios 2, Pablo va a decir, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, logos o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, logos, ni mi predicación fue con palabras, logos, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces le está diciendo, no me interesa la retórica, pero sí me interesa la palabra. Ustedes, en un lugar donde hay gran valor en la retórica, han sido enriquecidos en toda palabra, en todo logos. Han sido dados una palabra de comunicar y la habilidad de comunicarlo, es lo que está diciendo. Realmente voy a mencionar un momento que está hablando de dones aquí también, dones que tienen que ver con la comunicación de la palabra de Dios, dones que tienen que ver con palabras. Pero en primer instante está diciendo que ellos, doy gracias a Dios por vosotros porque fueron enriquecidos en todo, en toda palabra. Recuerden que la palabra es muy importante para Dios. En Hechos 1:8, en la Gran Comisión, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es nuestra responsabilidad en este tiempo de la historia humana? Es compartir el testimonio. Ser testigos de lo que Cristo hizo. Para eso tenemos que hablar. Tenemos que comunicar. Eso es lo que Pablo está diciendo a ellos. En Efesios 6:19, Pablo dice esto. Por mí, pido que oren por mí, a fin de que a abrir mi boca me sea dada palabra, logos, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él dice, oren por mí para que yo pueda comunicar con claridad la palabra, con denuedo. En 1 Pedro 3:15 nos dice así, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y me dice, pastor, ¿dónde está la palabra? Palabra, no lo vi. La palabra defensa es logos. Siempre preparados para presentar logos, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todos que nos demandan razón. Hechos 4:29 dice, ahora Señor, mire sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. 1 Corintios 1:18, porque la palabra, el logos de la cruz, es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, cuando él dice, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra. Sinceramente, creo que ellos enseguida pensaron en los dones. Y vamos a hablar de eso. Pero el propósito no fue tener el don, sino fue usar la palabra. Era comunicar la palabra de Dios. Ellos deben haber sido, amén, gloria a Dios, podemos comunicar el evangelio. Podemos compartir el mensaje de la gracia. Podemos compartir el mensaje de la cruz. Ahora, está haciendo referencia a dones. Vamos a ver más adelante que ellos tenían lo que se llamaba palabra de sabiduría.
tenían palabra de ciencia, tenían profecía. No, el Nuevo Testamento no fue escrito todavía, entonces Dios le dio estos dones para poder comunicar la palabra de Dios antes que fue escrito. Y tenía el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Todos esos fueron dones de palabras, de hablar. Y vamos, no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablarlo más adelante, pero ellos fueron enriquecidos en toda palabra y tenían todos esos dones en aquel entonces, fueron todos vigentes porque el Nuevo Testamento no fue completo y ellos tenían todos esos dones. Y él dice, fueron enriquecidos con eso. Y Pablo daba gracias a Dios que el Señor les había dado los dones, a pesar de que vamos a ver en 1 Corintios 12 que los estaban abusando. No los estaban usando bien, no los estaban usando para la gloria de Dios. Y Pablo dice, aunque no han utilizado este don para Dios todavía, doy gracias a Dios que Él les dio el don. Gracias a Dios por el don. El mal uso del don de parte tuyo no cambia el hecho de que Dios les ha dado un tremendo don. Entonces, vos y yo debemos preguntarnos en este momento, ¿qué hacemos nosotros con los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado? El don es excelente. Nuestra manera de usarlo debe ser excelente también. Entonces, si has sido enriquecido con ciertos dones, como está diciendo aquí, que no lo abuses, que no seas indiferente, que no hagas excusas, que no lo menosprecies. No seamos como los corintios aquí. Ojalá que Pablo podría haber dicho, doy gracias a Dios que fueron enriquecidos en todos estos dones y que los están usando para la gloria de Dios, pero él no pudo decir eso. Solo pudo decir, el don es magnífico. Y después vamos a hablar del uso de ese don, que no lo están usando bien. Dice también aquí en versículo 5, y en toda ciencia. Ahora, ciencia acá, y presten atención a eso porque vamos a ver la palabra muchas veces en este libro, no está hablando de un laboratorio o lo que nosotros llamamos ciencia, sino la palabra significa conocimiento. Conocimiento, lo que es conocido, comprensión. Entonces dice, han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Tienen conocimiento. Otra vez, había un don, palabra de conocimiento. Ellos habían recibido conocimiento, o algunos tenían el don de recibir conocimiento que no habían estudiado, que no había sido revelado en otra forma. Era antes de que el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces, ellos tenían toda palabra, toda ciencia, antes de que el Nuevo Testamento fue escrito. Lo vemos en muchas oportunidades, este don. En 1 Corintios 12, 8, Pablo va a decir a ellos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Algunos de ellos tenían ese don. En 1 Corintios 14, 6, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y allí dice que el don de ciencia es mejor que el don de lenguas, porque cuando uno hablaba con ciencia, con conocimiento, la gente entendía y fue superior. Pero también él tiene que advertirles en este libro, y lo va a hacer, sobre el mal uso de este don que era vigente en aquel entonces. En 1 Corintios 13, 12, él dijo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí les da gracias que el Señor le dio el don de ciencia, pero más adelante va a decir, el don es excelente, gracias a Dios por el don, pero si lo usas sin amor para tus hermanos, nada soy. Va a decir más adelante, también en capítulo 13, que dice que el amor nunca se acabará, pero algunos dones sí, y entre ellos va a decir que la ciencia se acabará, y dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, eso es la misma palabra ciencia, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces le va a advertir, si practicas este don sin amor, es un abuso. Date cuenta que este don es temporario, porque algún día vamos a tener todo el Nuevo Testamento
y lo que conocen por ciencia es en parte. Así que no se jacten, no se creen tan grandes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, Pablo simplemente dice, gracias a Dios que los ha enriquecido con dones. Les ha dado la palabra para predicar y para evangelizar y para enseñar. Y les ha dado ciencia para que puedan conocer la palabra de Dios como muy privilegiados aún antes que el Nuevo Testamento está terminado. Entonces, gracias a Dios. Y Pablo da gracias a Dios por eso. Aunque estaban abusando de esos mismos dones, usándolos para su propia vanagloria, usándolos sin amor, jactándose de lo que ellos tenían como si ellos lo habían conseguido. Ahora, hermanos, vos y yo también somos enriquecidos en todo conocimiento y palabra. El Señor nos ha dado algo mejor que lo que ellos tenían. Tenemos todo el Nuevo Testamento completo, todo el Nuevo Testamento que ellos no tenían. Y nosotros lo tenemos también por escrito, lo tenemos impreso. Nosotros podemos abrir la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Podemos, como la Biblia nos sugiere que hagamos, nos manda a escudriñar las escrituras como los que estaban en Berea en Hechos capítulo 17. Y podemos... como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en nosotros, que vive en nosotros, que lo guardamos en nuestros corazones, que lo usamos siempre. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos todo conocimiento, tenemos la palabra también y hemos sido enriquecidos con este Nuevo Testamento y con el conocimiento de Dios y con los dones del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces Pablo daba gracias a Dios por su enriquecimiento, aunque lo estaban abusando. Nosotros podemos parar aquí en este día y decir, gloria a Dios por enriquecernos en Cristo. Gloria a Dios que a mí, a vos, te ha dado un don del Espíritu Santo. Gracias a Dios por enriquecernos con la gran comisión y te mandó a ti, a mí, a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias a Dios que nos enriqueció con esta palabra de Dios que podemos abrir y leer y meditar y escudriñar y conocer. Pero qué tragedia que los corintios eran enriquecidos por Dios en todas estas áreas y lo abusaron. O no lo usaron, fueron ignorantes, nos va a decir más adelante. O lo usaron para su propia gloria. Y se compararon el uno con el otro y criticaron a él que tenía otro don y cada uno pensaba que era superior. No lo usaron para Dios, no lo usaron para la gloria de Dios. Pero eso no debe llamar la atención, hermanos. Debemos dar gracias a Dios hoy que nos ha enriquecido en tantas áreas, con la palabra, con la ciencia, con la Biblia, con los dones. Pero ¿qué estamos haciendo con ese enriquecimiento? Lo hemos aprovechado, lo estamos usando para la gloria de Dios. Hablamos la palabra de Dios con los demás. Predicamos el evangelio a toda criatura. Somos testigos del evangelio que hemos recibido del Señor Jesucristo. Contamos a los demás la gracia que nos fue dado en el Señor Jesucristo. Vivimos de acuerdo con el conocimiento. Escudriñamos el Nuevo Testamento. Amamos la palabra de Dios. Estudiamos y meditamos para poder vivir de acuerdo con ese conocimiento. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pablo dice aquí, doy gracias a Dios por los corintios. Y da 5 motivos, que vamos a ver 3 más la semana que viene. Pero hoy hemos visto 2 de los 5. Él dice, doy gracias a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos dar gracias a Dios también los unos por los otros. Todos somos pecadores. Todos luchamos todavía con el pecado. Todos tenemos falencias. Todos, mientras que estemos en la carne, vamos a ser mucho menos que perfectos. Entonces, en vez de juzgar el uno al otro en una manera de intolerancia, juzgando al otro como si ya debe haber sido glorificado, debemos dar gracias a Dios que pertenecemos a un cuerpo de Cristo, una iglesia local, lleno de pecadores convertidos. Y debemos extender gracia el uno al otro.
entendiendo nuestro estado de pecadores. Ahora, eso no significa que decimos no importa el pecado. Pablo va a enfrentar a los corintios con todo su pecado. Y va a decir que están envanecidos porque ellos dijeron no importa el pecado. Sí importa el pecado, hay que enfrentar el pecado. Todo el libro va a hablar de enfrentar el pecado. Pero mientras tanto, tenemos que entender que somos pecadores convertidos por la gracia de Dios y nuestros hermanos son pecadores convertidos por la gracia de Dios. Y juntos debemos dar gracias a Dios por su gracia. Y debemos amarnos el uno al otro y dar gracias el uno por el otro, aunque no somos perfectos todavía. Así que extendemos esa gracia el uno al otro. Otra cosa que debemos hacer entre nosotros es animarnos a vivir nosotros como pecadores convertidos, como hermanos que hemos conocido la gracia de Dios. Debemos vivir de acuerdo con eso. Entonces damos gracias a Dios los unos por los otros, como Pablo hizo aquí. Debemos también aprender hoy que podemos agradecer a Dios por su obra de gracia en mi vida y en tu vida. Acordate en este día que si fuera por vos, estarías en camino al infierno. Si era por tus obras, estarías perdido. Y si fuera por tu habilidad de conseguir la gracia de Dios, comprándolo o ganándolo, estarías perdido. Es un buen momento para parar y mirar en esa frase, en versículo 4. Doy gracias por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vos y yo hemos recibido algo que no merecemos. La gracia para la salvación. También hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús y no lo merecemos. Tenemos vidas totalmente diferentes de lo que hubieran sido sin Cristo. Así que también en este día debemos agradecer a Dios por sus obras de gracia en nosotros. En tercer lugar, nos preguntamos, ¿qué debo hacer hoy basado en este texto, en estas realidades? Bueno, sugiero lo siguiente, al ver estas grandes verdades que vemos acá, debemos alabar al Señor por su obra en merecido en nosotros. Decir amén, gloria a Dios, Señor, gracias. Tengo algo que no merezco. Segundo, debemos usar la palabra y el conocimiento para glorificar a Dios. Predicamos la palabra de Dios. Compartimos el mensaje de esta gracia, que la salvación es gratuito. Hay gente todo alrededor nuestro luchando con su propia fuerza para presentarse con mérito delante de Dios y están frustrados y inciertos y no saben qué va a pasar, no saben y están perdidos. Nosotros tenemos un mensaje de gozo, de alegría, de gracia. Estamos hablando de salvación comprado por completo y ofrecido por el Señor Jesucristo. Predicamos la palabra, no nos achicamos, no guardamos este don para nosotros mismos, sino lo compartimos con los demás. En tercer lugar, recomiendo que mirando en dos dones que están mencionados aquí, y vamos a hablar de más dones la semana que viene, utilizamos nuestros dones que el Señor nos ha dado. Los corintios fueron ignorantes en cuanto a los dones y los utilizaron para sus propios fines, para su propia gloria. Vos, si eres un creyente, tenés por lo menos un don espiritual que no es ignorante en cuanto a eso, que aprende cuál es y cómo usarlo. No lo escondes. No lo excavás y ponerlo bajo la tierra, como vemos en la parábola en el Nuevo Testamento. No lo utilices para tu vanagloria. No te crees mejor que lo demás porque tenés un don que usás. Sino da toda la gloria a Dios, porque es para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana podemos aprender de nuestro texto, de dar gracias el uno por el otro, aunque somos pecadores. Pero el pecador es salvo por la gracia de Dios. Podemos agradecer al Señor por la obra de gracia en nosotros no merecido y adorarle y agradecerle. Y podemos también tomar los dones que el Señor nos ha dado, usarlos para su gloria, servirle al Señor, predicar el evangelio, enseñar la ciencia, el conocimiento que el Señor nos ha dado de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios hoy con Pablo y ponemos en práctica en nuestras vidas, en nuestra iglesia, estas verdades. Por último, hemos hablado mucho aquí de la gracia que Dios dio a los corintios para su salvación.
Quizás estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como Salvador. No has recibido todavía esa gracia. Si no has recibido esa gracia para salvación, probablemente es porque todavía no has podido aceptar y entender que depende de la gracia de Dios y no de tu propia fuerza. Mientras que vos intentás luchar para presentarte delante de Dios, aceptable delante de Él, nunca vas a conocer la gracia de Dios. Vos podés lavarte, podés mejorarte, podés bautizarte, podés hacer buenas cosas para otras personas. Ninguna de esas cosas te va a ser aceptable delante de Dios. Él es santo. Él necesita que seas santo. Él necesita que seas sin culpa, sin pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie que pueda llegar así. Date cuenta que necesitas llegar a Dios por gracia. No es algo que vos haces, es algo que Él hizo. El Señor, porque te ama, envió al Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por tus pecados. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Y te ofrece por gracia el mejor regalo que nunca existió. Te ofrece la vida eterna. Simplemente tenés que creer por fe. Viniendo sin nada, diciendo, Señor, no tengo nada, soy un pecador, estoy perdido, necesito de un Salvador. Sé que Jesús murió en mi lugar. Yo creo en el Señor Jesucristo, pongo mi fe en Él. Confío que Él me salva. No vengo con nada, solamente fe sencilla para recibir la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Vení al Señor hoy, por fe. Ponga tu fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él murió, tus pecados fueron cargados sobre Él. Él resucitó para darte vida. Y te ofrece por gracia la salvación. Aceptalo por fe. Recibí de la gracia de Dios. Y Él te dará perdón. Te dará vida eterna. Y te dará vida abundante. Y tu vida será enriquecido también. Simplemente por aceptar la gracia que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que Pablo podía dar gracias por los corintios. Aunque había muchísimo pecado en esa iglesia. Y Pablo va a enfrentar el pecado. Vemos que Pablo no mira encima del pecado. No dice que no importa el pecado. Sino vemos que él va a enfrentar su pecado. Pero aún así, él puede dar gracias a Dios, a ti por la obra que tú hiciste en sus vidas. Y Señor, te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a nosotros a hacer lo mismo. Aunque estamos en iglesia lleno de pecadores, pecadores convertidos, ayúdanos, Señor, a dar gracias por todos nuestros hermanos, 100% de nuestros hermanos, siempre, por tu gracia en sus vidas. Porque todos nosotros somos trofeos de tu gracia. Toda la gloria pertenece a ti, porque tú hiciste la obra. Ninguno de nosotros lo merecemos. Así que ayúdanos, Señor, a dar gracias los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, en este día a alabarte, a agradecerte por la obra de gracia en nuestra propia vida. Señor, ay de nosotros si no fuera por tu gracia, que seríamos perdidos y sin esperanza en este mundo, rumbo al infierno eterno. Para recibir lo merecido por nuestros pecados, pero por tu gracia somos salvos para siempre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nos has enriquecido con dones. Y ayúdanos, Señor, a tomar la palabra que nos has dado y predicarlo, enseñarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar el conocimiento que tú nos has revelado en tu palabra para que podamos conocerte y aplicarlo a nuestras vidas y vivir de acuerdo con eso. Y enseñarlo también a otros. Te damos gracias, Señor, por llevarnos a meditar en estas grandes verdades en esta mañana. Y pedimos por último, Señor, si alguien está mirando y escuchando que nunca ha conocido la gracia de Dios en su vida, que en esta mañana o día dejarían de tratar de presentarse delante de ti por medio de sus propios méritos, que puedan entender que no hay nada que puedan hacer para que puedan ser presentables delante de ti, porque tú requieres santidad. Y ninguno de nosotros somos santos. Ayúdale, Señor, a entender que necesitan no obras,
no necesitan religión, no necesitan su propio esfuerzo, sino ayúdales a entender que necesitan de tu gracia, porque tú quieres regalarle la vida eterna. Porque si no, no hay nadie que puede ser salvo. Y que hoy pueden reconocer que tienen que venir delante de ti con las manos vacías. Y simplemente con fe en tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados, aceptar el regalo de la vida eterna por gracia. Y decir, Señor, yo creo y te doy gracias por proveer para mí una salvación que me has dado gratuitamente. Pedimos, Señor, que si hay alguien así que en este mismo momento aceptaría la gracia del Evangelio en sus vidas. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús, pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias. La semana que viene vamos a seguir y vamos a ver 3 agradecimientos más en este texto. Realmente un texto lleno de verdades que nos debe llevar a adorar al Señor y agradecerlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, espero que el Señor los utilice para su gloria en esta semana, usando esos dones que el Señor nos ha dado, comunicando la palabra de Dios. Les esperamos en la reunión de Skype, que viene después de la reunión. Si no participas en una reunión de Skype y le gustaría hacerlo, por favor que nos comuniques. Queremos tener esa clase de comunión, que aunque no podemos tenerlo físicamente en el edificio en este momento, podemos tenerlo por medio de internet y queremos hacerlo así. Así que, hermanos, gracias por este tiempo juntos. Que el Señor les bendiga y que aplicamos la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas y en este día. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé. Comprado por sangre yo soy. Lo sé. Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa. Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma. Con Él es más dulce vivir. Lo sé. Comprado por sangre yo soy, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias.